habíamos venido a dar una vuelta por el lugar y nos hemos encontrado con esta preciosa mujer que nos va a contar algo sobre la parte turística, sobre la organización que se tiene alrededor de la comida, el recibimiento a los turistas. Entonces, Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Lourdes, la idea es lo siguiente. Tú nos comentabas ahorita que el lugar está organizado de cierta manera para que los turistas estén seguros, pero que también reciban un trato pues a la altura de lo que debe ser el turismo en cualquier lugar del mundo. Y queremos que cuentes un poco eso porque desde afuera Tumaco todavía no tiene como una mirada muy llamativa hacia los turistas y queremos como visibilizar eso. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo para que realmente se vea diferente Tumaco, la gente quiera venir a aprovechar todo esto tan bonito que nosotros hoy hemos encontrado? Bueno, nosotros acá somos la asociación Aceptur, que nos toca desde el lado de allá hasta aquí, donde está el arco, donde es lo que nos corresponde a nosotros, la asociación Aceptur. Nosotros somos organizados, nosotros tenemos un lado de comida donde ustedes van a conseguir cualquier cantidad de comida. Tenemos un lado donde bañan las personas adultas y aquí en el arco donde por lo general bañan en los niños, solamente bebé, niños, y así mismo estamos. ¿Y se reúnen ustedes cada cuánto como para hacer ese tipo de organización? En la semana un día, que es el día jueves, y hacemos aseo toda la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Se recoge la basura, todo lo que se encuentra en el piso, se hace aseo y se queda organizada la playa. ¿Qué esperan ustedes de estos terceros Juegos Nacionales de Mar y Playa? ¿Qué expectativas tienen ustedes como nativos del lugar? Que ojalá nos traigan, siempre estén esos juegos acá y que la gente venga, disfrute, se sienta cómoda, que estamos acá en Tumaco, está todo normal, no es como la gente piensa. Está excelente, hasta en la noche pueden venir, que eso se ve muy bonito y estuvo muy, 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 muy bacano lo de anoche. Lo de anoche estuvo espectacular con la presentación de Junior Jane y también unos artistas locales. La gente estuvo muy animada y se estuvieron hasta las pasadas las 10 de la noche, ¿no? En el lugar. Muchas gracias. A la orden.